las actividades más relevantes en la página del rector de la máxima casa de estudios, Dr. Javier Saldaña Almazán. El rector de la UACRO felicitó y reconoció la importante labor de los biólogos en favor de la preservación de la vida. Compartió que se entregaron instrumentos musicales a la Casa de la Cultura Zona Sur para impulsar el arte y la cultura en los universitarios. Esto con el objetivo de ofrecer alternativas sanas de distracción a los universitarios. Compartió que la UACRO estuvo presente en el foro especial Participación de la Juventud para construir el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el que los universitarios de todo el estado levantaron la voz y a través de sus ponencias dieron sus opiniones y sugerencias para transformar a Guerrero en un lugar mejor. El doctor Javier Saldaña Almazán compartió que la máxima casa de estudios trabaja para construir una UACRO verde y hacer de los universitarios agentes de cambio, sensibles y conscientes de la importancia del cuidado de nuestro planeta. Compartió que la UACRO, a través de los universitarios, estuvo presente en la consulta ciudadana, foro temático, educación, ciencia, tecnología y cultura, aportando experiencias y conocimiento para construir juntos el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Compartió que la UACRO llevó a cabo varios eventos en todo el estado para la concientización del cuidado de nuestro planeta en el marco de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Compartió el apoyo de los universitarios a la pena que embarga a nuestro compañero Hugo Ortega Torres, colaborador en la Coordinación de Administración Escolar de la Zona Sur, por la irreparable pérdida de su hija, la señorita Itzel Berenice Ortega Rivera. Felicitó a todos los alumnos, docentes y profesionales de la nutrición y agregó que en los consejos de los nutriólogos está el secreto de una vida saludable. Compartió que se presentó el nuevo Sistema Institucional de Seguimiento al Posgrado e Investigación de la UACRO, una base de datos digitalizada que coadyuvará a mantener la certificación de calidad de los posgrados de la máxima casa de estudios. Compartió que tomó protesta el Comité de Promoción y Participación de las Unidades Académicas Preparatorias, que trabaja para fortalecer los planes y programas de estudio que mejorará la calidad y la pertenencia del nivel medio. El rector de la UACRO compartió que para impulsar el emprendeturismo en los universitarios se firmó un convenio de colaboración con Cultivando Frutas de México, empresa dedicada a la exportación de mangos. Compartió el mensaje de Antonino Vallejón, universitario indígena y atleta de alto rendimiento que representó a la universidad y a todo México en el maratón de Sendai, Japón. Compartió la siguiente frase: triunfar es llegar a un punto nuevo de partida, es la invitación a volver a crear, porque crear es innovar. Compartió que se firmaron convenios con los ayuntamientos de Quechultenango, Copanatoyac y Eduardo Neri para que la UACRO, a través de sus universitarios, participe en la creación de políticas públicas que coadyuven al desarrollo sustentable de estos municipios. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente UACRO.